Bueno, el tema de hoy noche en el ojo es el desempleo tecnológico como un fenómeno antiguo definido como el desplazamiento de la labor humana a manos de maquinaria automatizada o más recientemente de software informático. Si bien en tiempos antiguos hubo ajustes que hicieron posible una adaptación al fenómeno como la adquisición de nuevas destrezas y la creación de nuevas áreas del mercado, hoy nos vemos enfrentados por primera vez a un ritmo de crecimiento exponencial de la tecnología, algo que jamás habríamos enfrentado y en muchos casos ni siquiera entendido. Es decir, estamos metidos con tecnología para todo y casi como que nos vamos volviendo dependientes de esa tecnología. Bastante, diría yo. Bueno, por otro lado, la liberalización del mercado ha permitido disminuir las barreras morales que no permitían a las grandes empresas desligarse de la responsabilidad social. Ahora, las grandes multinacionales abogan cada vez más por estos empleados que no piden vacaciones ni seguro social, que no se enferman ni embarazan y, lo más importante, no piden dinero después de su jubilación. El resultado de esto es que los consumidores tienen cada vez menos capacidad adquisitiva, puesto que si algo es cierto es que las máquinas crean menos trabajo que los que arrebatan. Bueno, de hecho, está planteándose incluso en nuestro país. El presidente Rafael Correa ya va a plantear una reforma laboral donde se va a incluir una cierta categoría de esos empleados que trabajan en su casa con sus máquinas o sus tecnologías. Es decir, y a mí me ha pasado en muchas ocasiones, no necesito salir al trabajo porque en mi casa ya hago todo lo que en la oficina puedo hacer porque tengo mi computadora, ¿no? Pero esta explicación extraída del portal desempleotecnológico.com añade que una economía que se basa en un crecimiento infinito y en el intercambio de trabajo por dinero, nos aproximamos lentamente a un colapso sistémico donde tenemos cada vez menos trabajo y más tiempo libre que no podemos intercambiar por dinero. La pregunta de millones, ¿cómo haremos frente a esto como humanidad durante los próximos años? ¿Qué harías tú y a qué nos enfrentamos? Bueno, tenemos aquí a Andrés Delgado, él es médico y es activista del grupo Seiges Ecuador, y a propósito de Seiges, es un grupo que también habla del tema del ateísmo, ¿no? O cuestiona el tema de la religión, y nos acompaña para analizar este interesante tema. Andrés, la humanidad se enfrenta a lo siguiente, es decir, siempre hay un crecimiento exponencial, como ya decimos, de la población, ¿no es cierto? Cada vez vamos a demandar más de la tierra, de nuestra geografía, de nuestras áreas protegidas para explotar agricultura y riquezas naturales, pero cada vez también el hombre cada vez necesita menos mano de obra para muchas cosas, ¿no? Sí, justamente, bueno, buenas noches con todos primeramente, hola Robert, hola Freddy, a todas las personas que están aquí en cabina y a los que nos están oyendo. Muy buenas noches. Lo que tú dices es cierto, ¿no? Bueno, tenemos una población que es cada vez más grande, demanda más recursos y bueno, tenemos una tecnología también que está creciendo a un ritmo que no tiene precedentes. O sea, si alguien le decía, si de a tu papá, por ejemplo, las personas que nos están escuchando le decían que ibas a tener pues una computadora, una cámara de video, una cámara fotográfica, un teléfono, iPad. Todo en una cosa que era de 5 por 10 centímetros, pues tu papá te hubiera dicho que estás loco, ¿no? Y bueno, ¿qué tal si les digo que ahora ya somos capaces de imprimir órganos humanos a partir de una célula de tu piel? Esto habla del ritmo exponencial de la tecnología. Eso hace 5 años hubiera sido totalmente increíble, ¿no? Y pues ahora justamente Raymond Kurzweil, que es, bueno, ahora está trabajando en Google, la corporación Google, sale a decir en las noticias que muy pronto la gente va a poder descargar todas sus memorias en una computadora, ¿no? O sea, para que veas. Lo que quiero hacer ver a la gente más o menos es a qué me refiero cuando digo que hay un ritmo de crecimiento exponencial en cuanto al desarrollo tecnológico. Y bueno, la pregunta es cómo nos afecta esto, ¿no? La cuestión es que las máquinas se están volviendo tan buenas y los programas de computadoras se están volviendo tan buenos en hacer lo que nosotros hacemos que la gente se está quedando sin trabajo. Esto es cierto para todo el mundo, especialmente para las economías que están un poquito más desarrolladas, donde la tecnología pues se esparce mucho más rápido, ¿no? Donde hay más penetración, si se quiere, de la tecnología. Como bien mencionaba Freddy, yo soy médico. Y pues hace poco la Universidad de Indiana sacó un estudio diciendo que la inteligencia artificial es mejor que los médicos prescribiendo. Wow. Es decir, cada vez hay más empresas que están necesitando de menos personal porque obviamente se acompaña de tecnología de punta, pero en cambio yo no sé si es de la empresa privada, porque en nuestro país es quien necesita más de empleados a pesar de las computadoras desde el Estado, ¿no? Sí, bueno, hay un crecimiento de la burocracia también. Claro, es que la cuestión es que el Estado tiene que tomar esto, por ejemplo, en el caso de Ecuador, por su tipo de economía,
En Estados Unidos a nadie le importa, ¿no? Ahí le importa la libre empresa y que las empresas tengan mucho más dinero a pesar de que la gente no lo tenga. Pero acá, como tenemos un modelo socialismo del siglo XXI, eso quiere decir que el Estado también tiene que ver por las personas y su economía. Por ende, el Estado, si tú te fijas, se ha convertido en un aparato económico empleador. Enorme y empleador. Entonces tenemos lo que nos temíamos justamente y es de lo que se hablan los supervisores y supervisores de supervisores y supervisores de supervisores de supervisores, sin importar que esto enlentezca la eficiencia de ciertas áreas. Uno sabe que uno se demoraba mucho menos antes en ciertas cosas, ¿no? El presidente inauguró, de hecho, su gobierno creando más ministerios o entidades que... Y bueno, es comprensible, ¿no? Pero realmente la pregunta es, ¿qué tan sostenible será esto a largo plazo? De alguna manera, conversábamos ya previamente que esto tal vez, bueno, ya esté ocurriendo en Europa. No sé todavía si en el sudeste y en el este asiático, que también son economías también ya muy desarrolladas, ¿no? El mayor ejemplo de desempleo tecnológico actualmente se lo puede ver en China. Uh-huh. China ha tenido un incremento en la productividad enorme y el incremento en el empleo no está ahí. Eso quiere decir que están usando cada vez menos personas y que les funciona mejor así. ¿Cuál es el problema de esto? Esto ya ha pasado en tiempos de Henry Ford cuando empezó con su fábrica de montaje, ¿no? El problema es que él hacía autos mucho más rápido y pues sus empleados o los empleados del pueblo donde él estaba no tenían para comprar. Porque no necesitaban ese trabajo, porque Henry Ford no los necesitaba, mejor dicho. Entonces él se dio cuenta y bueno, entonces era un escenario pequeño, la gente, como les decía y como se menciona en el texto, todavía tenía tiempo para aprender alguna nueva cosa por hacer y ganar dinero, o la tecnología no avanzaba tan rápido, entonces como que era adaptable, ¿no? Henry Ford incluso teniendo esas condiciones empezó a pagar mucho más a sus empleados para que le compren los carros que él estaba produciendo. Y ahora la cuestión es que está ocurriendo mucho más rápido. Los trabajos que aumentan son los trabajos especializados que requieren una educación de 20 años. Duplicar un doctor, digámoslo así, si yo quiero tener un doctor, entonces hasta que mi hijo sea doctor se demorará unos 30 años, ¿no? Pero si yo tengo un software que diagnostica mucho mejor que los doctores y que prescribe mejor que los doctores, pues lo creo en qué sé yo, un mes, tomando en cuenta la computadora, y si solo es del software, ¿qué será? Un día. Entonces, el problema está latente ahí. Y bueno, está impactando en todas las economías. Nadie habla ya, ¿no?, del ascensorista, pues porque ya está totalmente desplazado. Nadie habla casi ya del cajero automático, que antes era unas filas enormes en los bancos y que ahora ya tenemos el cajero automático donde hacemos depósitos, donde hacemos retiros. Ahora tenemos incluso en nuestro computador, en nuestro celular, hacemos ya transferencias internacionales y nacionales, ¿no? Entonces, son fenómenos que nosotros no vemos hasta que de repente alcanzan un nivel que va mucho más allá de nuestra capacidad de acoplarnos. Y eso es lo que está pasando en grandes economías. España, uno de cada cuatro trabajadores buscando empleo, pues no lo encuentra. O sea, imagínate qué es eso. Es por lo menos de una de cada seis familias que no tiene que comer. Italia también está con unos niveles de desempleo enormes. Estados Unidos, no se diga, la desigualdad si se quiere... El país con mayor desigualdad en el mundo en estos momentos es Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no estamos hablando de ese gran elefante en la habitación, como suelen decir los americanos, ¿no? Ahora, pero de todas formas, ahí tenemos ese escenario de parte de ciertos países, en cambio hay otros donde se convierten, como comentábamos antes, en países maquila, ¿no? O sea, los Estados Unidos se ahorra de gastar o las pagar empresas más que altos Estados salarios, sí, ¿no? Las uh-huh. empresas, y todo se está trasladando a otros países, ¿no? Que son los maquiladores, como en Bangladesh, donde murieron 800 personas aproximadamente en un edificio lleno de talleres textileros de las empresas como Zara, como Gap, como Tommy, no sé, esas grandes marcas. Pero un tema que también nosotros veníamos diciendo, el tema de la comunicación. No sé si nosotros, o en general muchas profesiones donde lo que necesita la humanidad es tener manos súper especializadas o ser polifuncionales. No, yo cuento un caso, no voy a dar nombres, pero había un programa de televisión muy sintonizado los días domingos de noche en un canal de televisión también a nivel nacional, en donde sus productores tenían que cumplir las tres fases. Es decir, eras el productor, ergo eras el reportero, hacías la investigación, manejabas cámaras y hacías la edición a la vez. Una sola persona hacía todo ese trabajo. Y a falta de un camarógrafo, incluso cogías con tu cámara y te enfocabas a ti mismo. O ponías en un trípode la cámara y tú le pedías a alguien que te ayude haciendo para enfocarte y luego tú te ibas a parar y parabas ahí y hacías tu presentación. Es decir, la tarea que antes las hacía en un medio de comunicación hasta tres personas, ahora lo está haciendo una sola persona. Entonces, para ahorrarse los costos, me imagino, pero
la tecnología sí, también contribuye y a eso. Y la permite, ¿no?, eso. Por ejemplo, la gente no lo sabe, pero algunos de los más grandes diarios de Estados Unidos tienen diarios y reportajes enteros escritos por software de inteligencia artificial. Y eso es increíble, porque tú le pones a las personas a distinguir entre tres párrafos y tú le dices, a ver, dime cuál es hecho por una máquina, y la gente no es capaz de distinguirlo. Y bueno, pues entonces, imagínate si también están sustituyendo a cierto tipo de esfuerzo periodístico, ¿no? La penetrancia es enorme, o sea, tú no tienes idea de tantas cosas. Todo, cierto es lo que dices, ¿no? La tercerización es un fenómeno que todo el mundo lo conoce, ¿no? Es como, bueno, allá hay menos condiciones laborales, o peores condiciones laborales, la gente no demanda tanto, pues contratemos gente allá, tenemos que pagarles menos y tanta cosa, ¿no? Y pues, ellos tienen altas ganancias. Ni un dólar al día, ¿no? Y tienen altas ganancias acá, pero, y no dan parte de utilidades. Incluso en esos espacios la gente se está levantando, demandando un trabajo digno, porque esa es la evolución natural de una sociedad. Y bueno, entonces las grandes empresas que incluso contratan allá están decidiendo pues simplemente automatizar. Es mucho más barato y eficiente automatizar. Y bueno, el desplazamiento es inaudito. Tú no puedes abrir un diario serio de negocios incluso sin que te mencione la palabra desempleo, ¿no? Y hace un mes salió un analista del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en un artículo enorme, ¿no?, hablando sobre desempleo. Y bueno, él mostraba la gráfica, ¿no? Crecimiento del empleo en 1960, 20%, 1950, 15%, 1970, luego en el 80 un poquito menos, luego en el 90 un poquito menos, en el 2000 menos 1%. Entonces, bueno, estos datos no son exactos, pueden revisarlo en Twitter, en Tecnodesempleo, en alguna de sus fotos está ahí. Y la cuestión es que no se puede ocultar ya. Es algo que más que nada es irreversible, porque lo que se ha permitido en este tiempo es que el mercado se libere y que tome su rumbo, pues la empresa está haciendo lo propio y lo único que está buscando es maximizar ganancias, maximizar también seguridad, porque las máquinas también nos permiten procesos mucho más seguros, menos accidentes industriales, menos gente muerta, como ese accidente en Bangladesh que tú acabas de mencionar. Pues no muere nadie ahora porque están ahí las máquinas y hay mucho más margen de seguridad. Incluso en medicina, si nos ponemos a pensar bien y las máquinas prescriben mejor, pues hay menos accidentes, si se quiere, o mala práctica médica, porque y menos entregas de seguros, etcétera. Claro, entonces, y hay menos demandas también para los hospitales, porque si tienes el mejor software y sabes que es mejor que un doctor y tienes todo el respaldo científico para eso, pues, ¿qué hospital no querría tener un médico virtual? Bueno, de hecho, hablando de los diarios de Chicago Tribune, el mes pasado despidió a todos sus fotógrafos para que sus reporteros sean los que tomen desde sus smartphones todo, ¿no? Hagan todo eso desde ahí. Bueno, creo Ya vamos cerrando, ¿no? Porque lastimosamente estamos en contra del tiempo, pero lastimosamente estamos bajo un sistema que, como decíamos, es una economía que se basa en un crecimiento infinito. Dejar de producir tecnología, creo que a estas alturas prácticamente es imposible, ¿no? Se evidencia en una de las contradicciones del liberalismo y del neoliberalismo, que a la final esto iba a crear más trabajo, por el contrario, más bien se está creando menos fuentes de trabajo. Bueno, hay varias soluciones que están tratando de ser exploradas un poquito en esa página que mencionaste, que es desempleotecnológico.com. La cuestión es que sí, hay soluciones que van desde el corto plazo hasta el largo plazo, poner regulaciones a las empresas, disminuir la jornada laboral a 6 horas, otros proponen 4 horas. Otra cuestión puede ser, pues, dejemos de basar en esto de que tenemos que trabajar para ganarnos la vida y qué tal si damos un ingreso universal a todos. Hay varias cosas que más que nada también requieren entendimiento por parte de la gente y una transición cultural y políticas apropiadas. Y de los gobiernos. De los gobiernos. Y de las empresas. Y claro, de la gente. La gente, cuando se dé cuenta de la raíz del problema, va a tener que demandar algo distinto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se le puede explorar, como les dije, en desempleotecnológico.com. Y esperemos que la idea es que la gente se una a este diálogo, ¿no? Bueno, queremos agradecer a Andrés Delgado, que es médico y activista del grupo Zeigets, por habernos acompañado con este tema y haberles hecho a ustedes escuchar esto para que también puedan estar un poco enterados y sepan también qué decisiones tomar. Vamos con